diferentes colores. Son etapas o explosiones o erupciones que ha tenido el volcán de diferentes grados, ¿no? Podemos identificar erupciones plinianas, como el caso que tuvo el volcán del Vesubio. Podemos identificar eventos muy pequeños como líneas de un grado distinto. Y bueno, esas, por la construcción de la carretera, hemos podido observar todas estas, ahora sí que todas estas lecciones que nos puede hacer el volcán, ¿no? Por ejemplo, aquí en alguna de estas etapas podremos hablar de cuántos años, hace cuántos años. Mira, eso lo está documentado, la gente de Geofísica del UNAM, sobre todo el doctor Klaus Siebe y el doctor Macías, han hecho estudios en cada una de esas etapas. Incluso está la estratigrafía que te puede decir la fecha de un posible evento. Tienes rangos de error por el método que están utilizando para el fechamiento, pero son las erupciones importantes que ha tenido el Popo y que posiblemente pueda tener en las erupciones grandes que se están viendo, ¿no? Okay. Estamos hablando de más de 2000 o cuántos años aproximadamente. Sí, mira, la edad del volcán. Si tú vas y revisas la historia eruptiva del Popo, tienes erupciones del tipo Santa Elena hace 23.000 años, erupciones del Plinianas hace 14.000 años, tienes erupciones hace 5.000 años, hace 1.100 años. Entonces son eventos distintos con diferentes tipos de erupción. Ok. Mencionaban, perdón, que la capa más delgada, la que estamos viendo ahorita, es los tipos de erupciones. Sí, mira, los eventos de este tipo que hemos estado ahora sí que viviendo desde el 7 de mayo, pues son eventos que no dejan una huella geológica como tal. Es decir, a nosotros hemos visto, sobre todo en las localidades en donde puedes observar estos estratos tan grandes, que son capas que no llegan ni a los, ¿qué quieres?, 3 milímetros. O sea, son huellas que seguramente con una lluvia, con una tormenta, pues desaparecen. No son estas evidencias geológicas que podemos ver acá. Okay. Y esas evidencias son producto de erupciones que ha tenido el Popo. Oye, pasando a lo del mapa, me llamó la atención una cosa que decías de